pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Aprendiendo a callar. Aún el necio cuando calla es tomado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Libro de los Proverbios, capítulo 17, verso 28. Yo tendría alrededor de 16, 17 años cuando estaba trabajando como aprendiz en un taller de carpintería. Y al jefe le gustaba elaborar sus propias anchoas. Un día me dijo: ven aquí, que te voy a enseñar a hacer unas anchoas de las buenas. Aquel día aprendí el proceso de cómo elaborar anchoas artesanas. Pero también aquel día supe por qué a los bocartes, los peces con los que se elaboran las anchoas, se les da tal nombre. El motivo no es otro que su boca. Tienen la boca enorme para el tamaño que tienen. Este es el motivo por el cual en mi tierra, a aquellos que no saben o no pueden tener su boca cerrada, se les llama bocartes. Esta historia y estos peces vinieron a mi memoria meditando en este proverbio, pues en ocasiones he tenido problemas a la hora de mantener mi boca cerrada, por lo que he tenido problemas después de abrirla. Supongo que como todos. Pero ¿cuándo callar o cuándo no callar? Solo sé que en ocasiones he callado y pasé por sabio, aún sin serlo, en mi silencio. Pues en el silencio también hay sabiduría. Sin embargo, en otras, mi silencio fue mi necedad. ¿Quién me diera a entender los tiempos de hablar o de callar? En la carta a Santiago se nos insta a controlar la lengua. Ahora bien, tal vez no tenga la lengua tanta independencia como queremos pensar y sea un instrumento a las órdenes de nuestro corazón. Pues la Biblia, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, verso 34, nos dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Pero cuando leemos la carta de Santiago podemos caer en el error de pensar que la lengua tiene una autonomía que en realidad no es tal. Pues la lengua solamente saca a la luz lo que hay en nuestros corazones. Y en esto no debemos de engañarnos. En realidad creo que la verdadera sabiduría está en entender los tiempos que cada uno de nosotros vivimos. No tanto en hablar o callar, sino en saber cuándo hablar y cuándo callar. Pues eso implica conocer la voluntad de Dios y, algo más importante aún, obedecerla. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros puede sernos revelada y no obedecerla. Cerrar nuestros ojos y nuestro entender e ignorar eso que Él está demandando de nosotros en este tiempo. ¿Cuántas veces yo me he visto así y no he querido callar? Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice la carta de los Romanos en el capítulo 1, verso 22. Tener siempre algo que decir. Eso es uno de los errores de nuestro concepto de sabiduría. ¿Nunca has experimentado un silencio de parte de Dios hacia tu vida? ¿Implica eso que Dios no sea sabio? En los silencios de Dios hay mucha enseñanza para nuestras vidas. Claro está, si entendemos esos silencios y no los destruimos con nuestras necedades. ¿Quién nos diera a entender los tiempos de hablar o de callar?
que nos diera a entender el valor y la sabiduría que encierra el silencio. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente, es el hombre entendido. Libro de los Proverbios, capítulo 17, verso 27. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.